Yo compro un ordenador y me ponen el precio, 500 euros, y pone al lado S barra IVA. Eso quiere decir que el precio viene sin IVA. ¿Cómo calculo cuánto cuesta con IVA? Bueno, pues el IVA es un impuesto que grava el consumo con un 21%. Entonces calculo el 21% de 500 y se lo suma y ya está. Sería 21 105 euros. Entonces el ordenador te costaría 500 más 105. 605. Y luego, imagínate que compra una falda que cuesta 200 euros. Una falda muy moderna. Y te rebajan un 40%. ¿Cuánto tienes que pagar? Hacer 40% de 200. ¿Y le más relleno al papel? No he visto ninguna. Enseñarme el papel. Reventara. Entonces te van a rebajar 80 euros. Entonces, ¿cuánto te cuesta la falda? 200 menos 80, 120 euros. Y punto. Y entonces.